Que valga la oportunidad de que estamos reunidas haciendo este trabajo de la congregación para que nos hagamos la pregunta, ¿cómo podemos ser agentes de pastoral? Yo diría primeramente la oración y luego el testimonio. Sin oración no hay nada. Y testimonio no, hay no nada. Valen los mejores planes evangelizadores que haya. Ya que nosotros también somos mayores, pero tenemos que dar ese testimonio, esa entrega hacia Dios, ser coherentes con lo que hacemos, dar ese servicio por amor. Ahora, para hacerlo, para complementarlo a todo nivel, ¿cuál es el papel de la familia como agentes de pastoral con ellos, con los familiares? Ayudarle a la familia a entender que todos vamos caminando hacia el futuro, que hoy son estas personas, mañana de pronto somos nosotros, de pronto son ellos, sus nietos, no sabemos, pero sí es un camino que todos esperamos. El único que sabe cuál es el día final es Dios nuestro Señor. Vamos a ir a las instituciones como agentes de pastoral a llevar nuestro mensaje, nuestro anhelo, nuestra proyección, porque queremos hacer de nuestra casa una casa de amor, de familia, de entrega y de servicio a la humanidad, todas unidas con mucha alegría y con mucho amor. Exacto.